Hola amigos, bienvenidos a esta edición con Nicole Rodríguez de El Portal del Villegas, que los días, martes y jueves, es el portal de Rodríguez y Villegas y compañía muy limitada. super <laughs> limitada. <laughs> somos muy limitados, además, así que hacemos lo que podemos robar. Pero antes de partir, les quiero recordar, estimados amigos, que tengan relación con eh, emprendimientos educativos privados subvencionados. Que por ley ustedes tienen que comprar el establecimiento donde están funcionando. Para eso hay disposiciones, plazos, crédito, aval de corfo, un montón de cosas. Y es un proceso largo, toma dos años y medio, a menos que se pongan en manos de C y G consultores que lo disminuyen a la mitad. En vez de dos años y medio, la mitad de ese tiempo ya están ustedes funcionando, obtienen el crédito, compran el local y todo perfecto, amigos. C y G-consultores. Les cuento además. Que se ha acelerado, no sé, hay días así, semanas así, se ha acelerado la venta de mis libros, Insurrección, Debut y Despedida, son los que más se están vendiendo, pero también los otros. Hemos hecho reimpresiones chiquititas y por lo tanto, de repente se acaban. Muy pronto, muy, pero muy pronto, les voy a contar del libro que ya estamos preparando, que es completamente distinto a todo lo que he hecho hasta ahora. Eh, son sonetos de amor y una canción desesperada, ¿no? <laughs> Seguro, yo voy a estar comprendiendo esas cosas. Bueno, eh, vamos a entrar en materia y, por supuesto, vamos a partir con el triunfo bastante considerable, no voy a decir por pateadura, pero bastante sustantivo y contundente de Donald Trump que vuelve a la Casa Blanca. Nicole, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Primeras impresiones, eso sí que te sonó de camarín. Eh, sí. Es bastante. Es bastante contundente el triunfo hasta el minuto eh, con un eh, Donald Trump con un 279, 280, creo que es el último que leí, de los electores versus 223 de Kamala Harris. Se necesitan 270 para ganar. Eh, son eh, son eh, números bastante holgados para la victoria de, de Donald Trump que se convertirá en el presidente número 47 de... Los Estados Unidos. Y lo interesante, además, es que no solamente gana Donald Trump la presidencia, sino que además gana la mayoría en el Senado, que renovaba 34 escaños, son 100% en el Senado norteamericano. La totalidad de la Cámara de Representantes también se renovaba, y en este minuto, no quiero dar los números porque todavía lo están contando, pero el punto principal es que el, eh, los republicanos están obteniendo mayoría en la Cámara de Representantes y también en la elección. De gobernadores, por lo tanto, es un triunfo bastante avasallador para el Partido Republicano versus eh, los demócratas. Eh, subió la bolsa, subió el dólar también, porque se fortalece Estados Unidos y nosotros, bueno, ahí estamos con un problema con el dólar cada día más caro en Chile. Ya se nos olvidó cuando el dólar estaba a 600, 700, después de la, del estallido, entre paréntesis, no me voy a salir del tema. Ustedes hagan notar que después de octubre del año 2019, Chile nunca más volvió a bajar el dólar. Me pueden decir factores externos, me pueden hablar de los retiros, que también influyó, pero Chile nunca más volvió a tener esa fortaleza institucional que también nos ayudó a tener un dólar más bajo. Bueno, todo ese panorama. Eh, para poder entrar en, en el análisis de lo que podemos hacer de la victoria de Donald Trump Fernando. Uno, nuevamente el voto silencioso. Ese voto silencioso que no se expresa en las encuestas, eh, que curiosamente ese voto silencioso siempre recae sobre candidatos de derecha, es decir, lo que no es correcto en estos días, lo que es políticamente incorrecto, el candidato que siempre está lleno de mitos, que siempre está lleno de calificativos. Que es un peligro. Pasaba lo mismo con Bolsonaro en su momento, más allá de lo que hizo Bolsonaro en la, en la presidencia, no es el tema. Pero muy similar también al 62% que rechazó la constitución, que proponía la izquierda, que proponía el progresismo y este gobierno. Acuérdense que la, la encuesta daban casi por empatado esa propuesta constitucional entre el rechazo y el apruebo. Bueno, ¿qué es lo que se decía Donald Trump versus Kamala Harris? Se decía que era una de las contiendas electorales presidenciales más reñidas de la historia norteamericana. Yo, y uno decía, bueno, pero como tanto, si igual tenemos la historia de Bush, ¿se acuerdan cuando le ganó Al Gore por solo cinco votos electorales? Fueron 271 versus 266 de Al Gore por allá en el año 2000. Pero porque no solamente los números de la encuesta no reflejaban la real votación que iba a obtener, Donald Trump, sino que me parece que acá en la, en la historia de esta contienda electoral hay algo que hay, algo mucho más de fondo que quiero pasar a analizar contigo y que alcancé a tratarlo en la entrevista que tengo, en la entrevista de Nicole Rodríguez con un analista norteamericano que tuve en el programa, en el programa de hoy. Imagínense que The New York Times, eh, días previos a esta elección, decía que en la historia de las contiendas electorales, no existía, nunca existía una elección tan reñida y ajustada y eso simplemente no no fue. Eh, bueno, también se decían muchas cosas, que Donald Trump es un peligro para la democracia, que es un líder eh, que se puede convertir en un autócrata, un populista autoritario. Bueno, le han dicho de todo y se repitió de todo y sin embargo ganó. Eh, pero quiero entrar al fondo de lo de la disputa que se dio en esta lección, Fernando, después que de escuchar. Eh, ok, voy a, voy a hacer un par de comentarios chicos. Tengo una anécdota para contarles sobre esta lección. Que me acaban de comunicar desde Estados Unidos un amigo que vive, un chileno que vive allá en Miami. Eh, sí. Les quiero contar de KMRP, el software para empresas que lo hace todo. Temas financieros, contables, administrativos, control de stock. Personal, pago cotizaciones, todo, 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 tiene un módulo de inteligencia artificial, no se olvida, no se equivoca, no se distrae, no se queda dormido y no mete las manos en el cajón. Hoy en día eso es una cosa muy importante. Amigos, ERP, lo ubican, lo obtienen y no es difícil aprender a usarlo y todo lo demás, porque es inteligente. Y las personas inteligentes o los módulos inteligentes le facilitan las cosas a los demás. Kame.cl, ahí lo va a ubicar. Tenemos luego Autowolf, este servicio único en Chile que consiste en que un grupo de profesionales va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en un día, 24 horas. Contada desde el momento en que llegan, por supuesto. En su casa frente a sus ojos, lo cual garantiza, usted mismo es el garante, la calidad de su trabajo. Y Lomas de Millaray. Proyecto inmobiliario ubicado en la región de Los Lagos que está esperándolo usted. Si mencionan mi nombre, hay un exquisito descuento, me dijeron. Así soy, soy el viejo Pascuero, parece. Un tremendo descuento. Estas, estas parcelas tienen agua, electricidad, fibra óptica. El paraje está 5 minutos o 10 minutos en auto, la comuna una comuna que está cerca los muermos se llama, donde hay de todo para comprar, está apenas a media hora de Puerto Montt, hasta el aeropuerto, o sea, todas las facilidades del mundo y al mismo tiempo alejado del mundo en estas parcelas preciosas. Bueno, lo que les quería contar que me lo acaban de comunicar desde Estados Unidos de Miami. Yo no sé si esto salió en la prensa o no. El embajador de Chile en Estados Unidos, don Juan Gabriel Valdés, entiendo que se llama. Fue a todas los Reylis de la Kamala Harris participó en la convención demócrata. Lo único que le faltó fue hacer el papel de la calcetinera que lo ha, se le tira encima al rockstar si le puede robar un botón del vestón. ¿Cómo se le ocurre a un embajador ponerse en una posición sectaria en el país del cual es, en el cual es embajador? ¿Cómo puede ser tan menso, por no usar una expresión más, más folclórica, ¿Cómo puede haber gente así en la Cancillería chilena que en vez de mantener esa distancia de un embajador que representa al Estado y no a una coalición de tarao, va y se pone a hacer el papel de fan de Kamala Harris y para más remate Kamala Harris pierde? Porque si hubiera ganado, hasta podría ser un mérito que le haya ido a chupar la media a la Kamala Harris, si es que usa media lo encuentro increíble, eso lo cuento como anécdota para que vean ustedes la calidad del servicio público en este país, en Cancillería, en todos los niveles de la administración, lo encuentro increíble increíble no sé si Juan Gabriel Valdés tiene un problema ya personal de deterioro derivado de sus años más deteriorado que yo parece que está porque a mí de embajador yo me, me quedo tranquilito sin decir ni una palabra si uno es embajador, no es fan no es partidario, bueno Respecto ahora a lo que tú estabas mencionando, una sola cosa quiero tocar para que usted para después quizás de, desarrollarlo un poco más. Esta contienda no fue reñida quizás por la distancia que hubo en votos, no fue tan tremenda, pero fue importante. No fue tan reñida en el plano electoral, no fue la más reñida de la historia. La prensa siempre inventan esas tonterías para vender diarios. No, pero fue la más reñida desde el punto de vista del contenido porque Estados Unidos Exacto. ahora es una sociedad distinta, reñida en cuanto que esta vez teníamos posiciones mucho más alejadas unas de otras, más polares de lo que ha sido la historia política norteamericana, donde siempre los demócratas y los republicanos han tenido diferencias dentro de un territorio común, que a su vez deriva de una sociedad donde era predominante la clase media, las oportunidades, era otra estructura social y económica, de lo cual derivaba una estructura política diferente. Entonces, ahora no, la sociedad norteamericana cambió radicalmente en muchos sentidos, se produjeron diferencias de clase que antes no existían, se produjo, emergió un proletariado, por así decirlo, no victoriano, sino que moderno, un proletariado constituido por generaciones jóvenes, con poco futuro, con pocas capacidades de esfuerzo lo cual significa que estudian carreras facilonas lo cual significa que tienen pocas oportunidades laborales luego la gente que en otros tiempos entraba a buenas industrias a ganar buenos salarios como en Detroit ya no encuentran pega porque todo se automatizó ustedes habrán visto no sé si tú has visto videos de cómo funcionan las fábricas de autos increíble puras máquinas gigantes actuando y muy pocos individuos muy pocas personas bueno es otra sociedad hay un sector grande de la población norteamericana, además constituida por los millones de inmigrantes, no los de ahora, sino que los que han venido entrando por años, que constituyen una especie de proletariado, un proletariado siglo XXI. Ya no es gente que pertenece o que siente que podría pertenecer a la clase media. Se sienten marginados y están marginados no por alguna acción malévola de las clases altas, sino que por las dinámicas sociales, psicológicas, etc. Y todo esto se reflejó, y se refleja en la estructura del Partido Demócrata, en la estructura del Partido Republicano, y se reflejó en que por un lado teníamos a Kamala Harris, una mujer que está más a la izquierda que Biden, y por otro lado tenemos, a un tenemos ahora a un actual presidente eh, con postura populista, eh, no a no 100%, pero tiene elementos populistas, como por lo demás siempre lo han tenido todos los políticos, pero en un grado más marcado. Eh, eso es lo reñido ahora. No el conteo de votos, Nicole. Sí, y de, voy a seguir con tu análisis que fue parte de, de, de la entrevista que yo les digo que vale la pena verla porque es un análisis que no se escucha y que tiene que ver con lo siguiente, en esos cambios de la sociedad que se van dando con un conjunto de factores, no, no son solo económicos, sino que también culturales, el Partido Demócrata en Estados Unidos se ha ido y se fue. Eh, se fue, fue transitando cada vez más a ideas socialistas, a ideas de izquierda, que el Partido Demócrata en la Guerra Fría de los 80, pongamos en la época de Ronald Reagan jamás la sociedad norteamericana se hubiera imaginado que ese Partido Demócrata que supuestamente representaba en ese minuto al pueblo, acuérdense que el Partido Republicano era para simplificarlo era el partido más bien burgués, de la élite y el Partido Demócrata del pueblo. Pero lo que ocurrió con el Partido Demócrata, porque siempre se pone énfasis en la figura de Trump, dejemos a Trump un poco de lado que es simplemente una consecuencia. El Partido Demócrata se fue transitando hacia ideas que penetraron cada vez más fuerte, ya sea a través de las universidades, a la famosa llamada guerra cultural, o se fueron nutriendo entre ellos pero un partido demócrata que ya no solo la diferencia con los republicanos es subir un poco más los impuestos corporativos, antes uno se acuerda en las contiendas electorales de los 80, los 90, decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este, este candidato demócrata y este republicano? Eh, uno va a subir un poquito más los impuestos y el otro no, lo va a bajar. Un Estado un poquito más grande, un poquito más chico. La contienda es mucho más profunda y es la contienda que se está dando en eh, distintas magnitudes, y en Chile también, y creo que eso la derecha y la oposición en Chile no lo ha leído, es la contienda que se está dando políticamente en el mundo, eh, con un partido demócrata norteamericano, con una mirada muy socialista de la, de la sociedad, con eh, una idea de una estructura burgués socialista en el Estado norteamericano, eh, disfrazada camuflada, si ustedes quieren, a través de estas ideas progresistas woke, a través de las causas, a través de las minorías, a través de todo este pool que conocemos, que también lo presenta acá el Frente Amplio, pero que en el fondo su resultado final conlleva una estructura que no tiene que ver con esa estructura liberal, capitalista, que propician en el fondo lo, los partidos que son eh, de derecha. En el fondo de la disputa, para decirlo en una palabra, en esta contienda ya se dio en la primera candidatura de Trump, pero en esta un, más abiertamente es ideológica y en Estados Unidos nunca antes habían tenido una disputa ideológica porque Estados Unidos era el paladín de la democracia, el paladín de las libertades y la diferencia entre los dos partidos más poderosos no eran tan gigantes de la magnitud que se está produciendo hoy en día. Por eso los diarios por eso las editoriales eh, no publicaron esas famosas editoriales apoyando abiertamente a algún candidato, principalmente a Kamala Harris. Lo, lo vimos desde otro punto de vista en el programa del martes, Fernando. Pero ayer, eh, con el analista norteamericano que conversaba, decía que hubo varias reuniones entre los distintos diarios, lo más importante: The Washington Post, que no tiene nada de derecha, eh, de republicana, The New York Times y otro. Y de alguna manera u otra miraron en Kamala Harris una persona bastante más ideológica que Biden y no quisieron hacerse parte ni cómplice de la victoria de una candidata que podría profundizar aún más las reformas que venía realizando Obama, que al final de cuentas es la persona detrás del Partido Demócrata con esta idea con respecto a la estructura del Estado norteamericano y cómo se debe organizar la sociedad norteamericana. Eh, en parte aquello es lo que ayudó a que estas editoriales no hablaran abiertamente de apoyar a Kamala Harris. Por el otro lado, claro, tenían este candidato que a nadie le gusta porque ¿cómo van a apoyar a Trump tan, tan, eh, tan de todo que le dicen? Eh, pero, pero en el fondo tiene que ver con eso, que es una disputa ideológica que nunca antes... Un analista en los años 80, sobre todo en los 90, con la caída del muro de Berlín, cuando se escribió la famosa, el famoso libro El fin de la historia de Fukuyama, se hubiera imaginado que se está dando eh, hoy en, eh, en la principal democracia del mundo, digámoslo así, y el principal país todavía del mundo, si es que en unos años más no lo pasa China. Veo que estamos, estamos más o menos coincidentes con el analista norteamericano, mi postura, entonces. Claro, porque y tenía que ser así porque es la realidad nomás, pues no, uno no puede ver las cosas distintas que si las ve, si las si las ve Fenton. Ahora este movimiento que llamaron que se llama a sí mismo y que todos llaman Walk, o sea, de, que significa algo así como estar despierto, despertar, despertar de supuestamente de un sueño que ha durado toda la vida, y quizás toda la historia de la humanidad. Bueno, Todas las ideologías, las, las ideologías con elementos utópicos llegan al mundo más o menos con esa postura, ¿no? que vienen a iluminar, a despertar a la humanidad después de un largo sueño o una pesadilla. Lo pasó con el cristianismo, pasó con el, el islam, pasó con el marxismo. Si ustedes leen el manifiesto comunista, dice ahí claramente que el comunismo significa el fin de la prehistoria, o sea, del largo sueño de la humanidad. Eh, sumido en las supersticiones, estoy citando ahora al, al manifiesto religiosas, etcétera. Todas las nuevas visiones que están asociadas a algún gran cambio histórico tienen esa pretensión utópica del de despertar, del walk. Ahora, ¿esto lo convierte en socialista o de izquierda? Esa es la pregunta que habría que hacerse y examinar porque creo que ya esos términos empiezan a perder el significado que tenían antiguamente. El izquierdismo clásico que se le sigue asociando al, aquí al progresismo y en Estados Unidos al WOC, al movimiento WOC, ya no sirve, creo yo, porque el izquierdismo del pasado se refería a cosas mucho más limitadas. Si ustedes examinan los programas socialistas de la Unión Soviética, la, la, los, los planes quinquenales, por ejemplo, que sacaba el Partido Comunista, o examinan los programas de gobierno de las candidaturas de izquierda a lo largo de toda la historia de Chile, hasta terminar en Salvador Allende, se van a fijar ustedes. Que el centro de gravedad de, esa, de esas agendas y de esa ideología es el control de la economía y el control político. Hasta ahí nomás llegaba la cosa. La economía tenía que ser centralizada, de comando, que se llama una economía de comando, o sea, el Estado dirige toda la economía, las empresas son de propiedad del Estado, la propiedad privada o desaparece o queda arrinconada. Políticamente se tendía, aunque muchas veces no se reconocía un partido único, el Partido Comunista donde la democracia iba a ser el centralismo democrático, o sea, la democracia era lo que operaba dentro del partido, pero no entre partidos. Eso era la visión socialista clásica. Lo del woke y lo del progresismo es una cosa mucho más compleja, mucho más difusa, mucho más ambigua, que todavía no ha encontrado realmente a su ideólogo. Porque estos picantes de España no son, no son más que unos charlatanes. No ha encontrado un ideólogo. Entonces se, ha, se está manejando, como ha ocurrido con todas estas utopías que emergen de vez en cuando en la historia humana, se está manejando todavía en la fase embrionaria, balbuceante, con distintas posturas extremas y distorsionadas que generan inevitablemente lo que estamos viendo en Estados Unidos y lo que vamos a ver en Chile, una reacción. Una reacción como en los, en los diarios norteamericanos, tú mismo creo que mencionaste el otro día acá, que había un diario que hablaba que esto era una... El retroceso del guaquismo ¿no? Creo que lo dijiste, lo dijiste tú, me parece. Sí, sí. En Chile estamos viendo el retroceso del, del llamado progresismo y lo vamos a ver, lo vemos ya en las encuestas. Es una reacción producida por estas posturas extremas, delirantes, que se emergen siempre al comienzo de estas utopías, de estas ideologías, que a su vez reflejan cambios fundamentales en la estructura de una nación, de una sociedad. Porque detrás de todo eso están estos cambios. Si Estados Unidos siguiera siendo un país de clase media, como en los años 50, no tendríamos a un Trump ni tendríamos a una Kamala Harris disputando la presidencia en los Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que hay de válido en el pensamiento woke, o en el, más bien dicho, en el sentimiento woke y en el sentimiento progresista en Chile? Esa es una pregunta que tienen que hacerse los académicos y salirnos un poquito de la... De la polarización política no más, y, y mirar las cosas así en blanco y negro. Hay elementos valiosos, por supuesto que sí. Evidente, en el progresismo chileno y en el wokismo norteamericano. El problema es que, como progresismo y como wokismo, están en esa fase embrionaria y extrema que lleva al delirio y que produce inevitablemente una reacción. Y esa reacción, esa reacción es positiva a su vez, es la manera como funciona la historia. Tú planteas algo exagerado, por ejemplo, el feminismo es una, exa una exageración de un planteo correcto, determinar con las desigualdades de género, etcétera, en lo que corresponde a salarios, poderes políticos, etcétera. Llevado como feminismo se convierte en un extremo. Se produce una reacción que hace retroceder a más o menos un terreno razonable. Así ha funcionado siempre la historia. Los reaccionarios tienen claro. este papel. Retrotraen las cosas a un nivel más razonable y cuando todo se estabiliza, pasados los años, uno ve que la historia, la astucia de la historia ha hecho su trabajo. Las nuevas ideas se han, han llegado a la primera, al escenario por este ímpetu extremo, luego han sido, por así decirlo, diluidas un tanto, se les han eliminado los extremos. Y al final de este proceso, en 20 o 25 años, uno ve que la sociedad ha cambiado más o menos en términos razonables. Y eso es lo que vamos a ver en Chile, salvo que haya alguna mala suerte muy grande. Y eso es lo que vamos a ver en Estados Unidos. Estados Unidos no va a volver a la, al Estados Unidos de Nixon o de Eisenhower. En absoluto. No va a poder, aunque quisiera, Trump. Va a ser otro Estados Unidos, otra sociedad. Y lo mismo Chile Pero... con el. Con el déjame terminar, con el futuro gobierno de Mateo o quien sea, va a ser otra sociedad, pero va a incorporar elementos de, del progresismo o del guaquismo eso te lo, te lo doy cantado, no va a quedar anulado ese, esa postura en absoluto. Así funciona la historia. Es cuestión de leer un poquito de historia nomás y se ve clarísimo. La Revolución Francesa es un ejemplo notable de eso. Eh, lo Cómo los extremos fueron diluidos, fueron retrocedidos, fueron podados, digamos, y finalmente se estableció una Francia a través de la reacción napoleónica más moderna, con muchos elementos de la Revolución Francesa, pero sin la guillotina, por así decirlo. Nicole. Fernando. Sí, le, la frase de los Vox eh, surge tempranamente, en todo caso en Estados Unidos, pero no tiene que ver con lo que vemos hoy. Sino que surgió al, al, entre, en los 30, creo por ahí, por los 40, y tenía que ver más bien con eh, problemas sociales y decía, stay woke, mantente despierto, mantente alerta, si lo quieren interpretar así, eh, principalmente con los afroamericanos, pero después fue tomando otras características y, y llegamos hasta lo que es hoy, eh, hoy en día. El punto sí. es que, claro, levantaron problemáticas sociales y principalmente cuando ya lo fue adquiriendo, eh, más bien la mirada de izquierda, la mirada de izquierda de, de, de los partidos tradicionales de izquierda, y fueron adquiriendo esto, eh, levantaron las problemáticas que surgen de cualquier sistema, es decir, del sistema capitalista o del sistema mismo de las libertades, lo fueron tomando y fueron proponiendo estas soluciones que hoy las llamamos progresistas, eh, llegando hasta el punto que vemos hoy, con soluciones basadas en las identidades de minoría. Eh, en algunas causas, es decir, un, fueron transformando esto en, en un pool que no le hizo, en este caso a los norteamericanos no le hizo más sentido, le hizo sentido principalmente en 2008 con la elección de, de Obama, pero de a poco fue, a medida que fue pasando el, el tiempo, fueron perdiendo popularidad, son muy sonoras, se ven en la prensa, se ven en las universidades, pero el punto de vista de la mayoría electoral... Eh, fueron perdiendo popularidad, fueron perdiendo adhesión, y la candidatura de Kamala Harris se quedó en eso. Eh, ella se trató de presentar como una persona más moderada que iba a unir el país, pero hay algo que, y que ocurre acá en Chile también, Fernando, no se puede unir al país cuando tú la democracia la desintegras en causas particulares, en causas de minorías. ¿Cuál fue lo primero que dijo Donald Trump? Eh, que en esta línea yo lo defiendo, ¿ah? porque no es que lo defienda porque me gusta el candidato o me gusta el presidente, me da lo mismo. Pero sí creo que está totalmente eh, exagerado y mal formada la imagen que se ha hecho de él en los medios. Una campaña feroz. Pocos candidatos resisten esto. No, creo que no conozco ningún otro político al cual se le haya tildado de tantas cosas. Como a Donald Trump, pero el punto es que él una de las primeras cosas que ha dicho todavía no lo proclaman oficialmente porque falta el conteo es que eh, le habló a todos los norteamericanos no le habla específicamente a los latinos a las mujeres a los afroamericanos no le habló a los norteamericanos de cicatrizar el país etcétera porque eh, a diferencia de, de, de los demócratas con un discurso que parece no polarizante en el fondo es lo más polarizante que hay a diferencia de Donald Trump que eh, le habla a todos, claro, habla de, de que va a, a convertir a Estados Unidos de nuevo en, en la estrella del mundo. No lo sabemos. Tiene a una China que le está respirando en la nuca y que si no lo detienen, los va a pasar. Y Donald Trump lo leyó en su primera presidencia y fue el primero que dijo: Bueno, hay que detener a China. No, en el discurso no es que él quiera retrotraer a Estados Unidos en la época de Nixon, sino más bien no, quiere, pero... volver, a, o sea, mira, quiere sí. volver a poner a Estados Unidos en el sitial. En el sitial que en alguna vez tuvo con las condiciones del mundo que tiene actualmente. Bueno, ahí, ahí yo creo que es lo que no va a poder hacer. Lo de Nixon lo puse como metáfora, por supuesto. No es que yo crea que dijo, dijo Trump de Frentón, yo quiero volver al Estados Unidos de Nixon. Pero cuando dice MAGA, make America Great Again, hagamos América, está mirando atrás al pasado. Again, de nuevo, o sea, como era antes. Y ese antes es irrecuperable. Ahora, no sé si lo sabe o no Trump lo mismo, lo usó como lema de campaña, como lema de su movimiento, pero evidentemente que Estados Unidos no va a ser great again como pudo, va a seguir siendo great porque es un país grande, es un país muy poderoso en todos los sentidos, especialmente en el sentido tecnológico, tienen un capital intelectual ahí brutal, mucho mayor que el que tenga cualquier país europeo. No sé cómo se compara con el de los chinos. Por último, tienen millones de ingenieros y científicos los chinos, pero parece que las capacidades innovativas son muy inferiores en China por razones culturales. En fin, no sé. Pero no se va a poder hacer América grande de nuevo como era antes, que era una supremacía absoluta y relativa. Por lo menos esa era la impresión, porque estaba también Rusia, que por lo menos militarmente podía empatarle a Estados Unidos en lo que en, en, el, en el aspecto nuclear, no en el aspecto convencional. Entonces, no va a poder ser grande de nuevo como antes Estados Unidos. No, no se puede antes, no existía China como existe ahora y ese solo hecho cambia todo. Antes no existían tan como 10 países con armas nucleares, ocho países con armas nucleares, era solamente Estados Unidos y Rusia, luego Francia e Inglaterra, cuatro países tenían armas nucleares nada más. Era otra economía mundial, era otra tecnología. Eso no va a cambiar. Era otra población. Estados Unidos era un, era un país donde había una predominancia tremenda del blanco anglosajón y un espolvoreado, unos bastantes negros, pero eran más o menos un 5 o 10% en la población negra o 15%. Era. Hispanos eran muy poquitos. Ahora... Vean ustedes la composición, entren a Google y vean la composición de la población de la etnia norteamericana y van a darse cuenta que ya los blancos norteamericanos no son lo que eran antes. Ya o sea, es otra sociedad, es otro mundo. Así que no va a ser América grande de nuevo. Yo creo que eso no, no va a funcionar así. Vamos a un mundo completamente distinto. Nadie va a ser más grande como antes, tampoco los chinos, ni la India, sí, ni nadie, ejemplo. nadie. Eso vamos a un mundo totalmente distinto. Los únicos que van a ser los más grandes, amigos míos, y se los digo al tiro, lo doy firmado, son las inteligencias artificiales. Esa va a ser la gran revolución mundial que ya la está anunciando. No lo digo simplemente yo, lo dicen tipos que saben mucho más que yo de esta cuestión, lo dicen los Musk, lo dicen los especialistas en software. Esa va a ser la gran revolución, ese va a ser el grande del día de mañana. Es otro mundo. Entonces, cuando digo América no puede volver a la época de Nixon, no estoy diciendo que Trump quiera volver a la época de Nixon. Digo que eh, la suya es una visión un poco nostálgica de un pasado que no va a volver. Eso, independientemente que tome medidas correctas o no ahora, eso es otra cosa. Estoy pensando simplemente en su discurso. Esa América no va a volver. Sí. No va a volver. No va a volver. Sí. Sí. Tampoco va a volver la Belle Époque, ni va a volver la Edad Media. <laughs> Las cosas no vuelven así como así. Claro, ahora, pero desde el punto de vista de las medidas locales, eh, internacionales o en política exterior, hay, hay dos grandes líneas que van en ese objetivo, digamos. Y uno tiene que ver con la economía en Estados Unidos versus un partido demócrata que cada vez más agranda al Estado e impone más impuestos a las personas. Un Estado que cada vez más se está entrometiendo la vida de las personas y con un Donald Trump cuyas políticas están propiciando volver a achicarlo, bajar los impuestos, etc. Una política interna con eh, un mayor orden in en inmigración lo podrá lograr o no, no lo sabemos, mm. pero por lo menos tiene algunas políticas más claras. Me parece que el, del punto de vista de volver a ser grande a Estados Unidos de nuevo, es tener los objetivos claros y los principios claros, quizás. Cuando, cuando Donald Trump dice vamos a volver, todo el mundo critica y dice qué peligro para la globalización porque Donald Trump es proteccionista y aislacionista. Lo que pasa es que Donald Trump, me bueno, parece que lo estuviera defendiendo, pero, pero es que realmente hay que analizar las cosas que la gente dice. Okay. Eh, es tremendo. Y lo que ocurre con Donald Trump en el consenso internacional y lo, lo hizo en su primera presidencia y veamos cómo lo hace ahora, es decir que se golpeó la mesa con respecto a se acabó esa diplomacia hipó, hipócrita, que es parte de la diplomacia porque no están los tiempos, entonces cuando, cuando tú tienes una ONU mira, hace tres días atrás o cuatro días atrás una ONU completa tomada por ideas eh, de la izquierda al final terminaron siendo organismos satélites de la izquierda que todos estos funcionarios que salieron de, 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 la, de la caída del muro del Libi y de la caída de la Unión Soviética, bueno no tenían dónde estar, se fueron a la ONU eh, una votación contundente de la ONU, eh, que no tiene, no tiene incidencia, pero una resolución para levantar el embargo a Cuba, que le costó el cargo a la canciller argentina, eh, donde tiene 187 votos a favor versus dos, que votaron en contra, Israel y Estados Unidos. Eh, eh, uno dice, bueno, aquí hay algo que está mal, porque efectivamente tú no puedes seguir... Eh, funcionando en la diplomacia y el en los organismos internacionales con los principios y los valores totalmente torcidos. Cuba es un país comunista que no quiere establecer libertades y el capitalismo, pero sin embargo quiere succionar del capitalismo y que le levanten el embargo para poder comercializar desde el Estado todo lo que ellos quisieran. Es decir, es un tema de principio. Resulta que la ONU, 187 países, votan a favor solo. Solo para hacerle el punto a Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando eh, me parece que calza el, el discurso de Donald Trump en el sentido de tengamos los principios claros, tengamos los valores claros para poder funcionar en este concierto internacional que cambió. Ya no es el, el, el mundo de la diplomacia bonita porque no estamos entrando en esa época. Y creo que ese tipo de liderazgo para Estados Unidos, que se ve más fuerte y más claro, puede que los haga sentir a los norteamericanos que eh, están volviendo a ser grandes otra vez. Sí, pueden sentirlo, pero no lo no, no van a lograr. Esa es la verdad, que ya no van a poder ser grandes como antes. Eh, pueden seguir siendo grandes, pero no supremos. No, no es posible. Incluso, fíjate que ya entrando al detalle las medidas económicas de Trump, muchas de ellas tienen que ver con bajar impuestos. ¿eh? Impuestos a los trabajadores, impuestos a las empresas. Eh, yo no sé si va a ser viable porque entonces, ¿cómo va a financiar un Estado que tiene un gasto militar gigantesco y que incluso lo quieren hacer crecer porque sienten que se están quedando atrás en varios aspectos con China? Por ejemplo, en el aspecto naval, ya China tiene una flota más grande que Estados Unidos. Estados Unidos en este momento sienten que están construyendo menos barcos, que algunos de, de los modelos que tienen, como los destructores de la, de la clase Arleigh Burke, están ya llegando a su fin. En fin. Más gasto y más gasto, y tú bajando impuestos y más gasto, una situación in, inmanejable. Entonces vamos a ver qué va a poder hacer. Eh, una cosa son lo que uno aspira a hacer y otra cosa es lo que se puede hacer. Eh, naturalmente uno quiere soñar y uno, quiere, y uno, y por eso que los políticos cuentan cuentos y la gente se los cree porque uno quiere soñar, quiere creer. Uno quiere creer de que es posible un montón de cosas, pero después en la práctica se demuestra que no se puede. Lo que va a poder hacer Trump es seguramente una fracción. De, de su programa y de esa fracción va a tener que retrotraerse en algunas también, porque no, no van a ser practicables. Esto va más allá de las voluntades del pueblo norteamericano o de las voluntades del Partido Republicano de Trump. Tiene que ver con factores de, de un poder inmenso. Eh, pero hasta todo por verse, de todas maneras, está todo por verse. Van a cambiar algunas cosas, otras no mucho. Eh, pero mira lo que en el. Lo que bueno, lo que sí, pasó? sí Lo que sí va a cambiar enormemente es probablemente las relaciones, la, la, la postura de Estados Unidos con, con Ucrania, por ejemplo, que ya deben estar transpirando bastante, porque parece ser que Estados Unidos eh, Trump, por lo menos eso lo dijo muchas veces, no le parece bien que se gaste tanta plata enviando armamento a Ucrania, y ha sido con ese armamento que Ucrania ha podido resistir a las hordas rusas. Entonces deben tener mucho temor que pare que se cierre la canilla, se cierre el chorro desde Estados Unidos. Expuesta a Israel, deben estar bastante contentos por la razón contraria, porque Trump un poquito antes, hace un par de semanas creo que dijo le dijo a los lo, israelitas que incluso debieran ya estar pensando de en atacar las centrales nucleares iraníes que están esperando. Eh, los va, les va a dar más manos libre no va a estar como Biden a cada momento poniéndoles problemas y obstáculos. Ahí vamos a ver cambios importantes, seguramente en el campo internacional en cuanto a las decisiones que toma Trump. ¿Cómo se las va a arreglar con Corea del Norte? ¿Te acuerdas que la vez anterior lo visi se visitaron con el gordito chico, este es John, John, no sé cuánto? Eh, vamos a ver, está todo por verse, estimado amigo. ¿Cuándo asume de Frentón? ¿En un mes? ¿Algo así? No, 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 en enero, el 6 de enero. Ahora, yo creo que precisamente en política internacional va a ser al revés de lo que la prensa planteaba. Eh, eh, efectivamente, el, en su discurso siempre era America first y, y, y los recursos para América. Pero del, pero, del punto de vista de Ucrania, del Medio Oriente, Donald Trump no le va a quitar ayuda a Ucrania. Si al final sí. de cuentas lo que hizo Trump es golpear la mesa con la OTAN. No se va a salir de la OTAN tampoco, como se le ocurre, los analistas dicen, eh, un peligro para la OTAN. No se va a salir de la OTAN si la OTAN precisamente este, este es bueno. un eh, tratado militar para impedir el avance de, de Rusia. Pero lo que hizo Trump en su primer gobierno, golpear la mesa y decirle a los europeos está bien. Pero, pero ustedes tienen que aportar más. Eh, Estados Unidos lo está manteniendo militarmente, pero ustedes tienen que aportar más. Y con la amenaza de Trump, eh, Europa subió prácticamente a luz más del 1% del PIB de los países para, la, para aportar a, a la OTAN. Con respecto a Ucrania, me da la impresión de que en los meetings que un, yo le digo que tuvo antes, todo puede cambiar y eso es verdad. El mundo toma direcciones que uno no puede predecir, pero en los meetings que, que, que alcancé a leer con respecto a Ucrania, tiene claro que hay que detener el avance ruso. Entonces, Mirá lo que ocurrió con, el, con el, la invasión de Putin a Ucrania. ¿Cuándo fue la invasión? La invasión de Putin a Ucrania fue un mes antes que Donald Trump dejara la presidencia, con el antecedente que cuando invadieron Crimea el año 2014, Obama se quedó callado. Claro, no habla como habla Trump, porque no es tan bravucón, porque Donald Trump habla más de la cuenta, pero Obama se quedó callado y cuando hubo reuniones de inteligencia y militares con Europa, la postura de Obama fue entreguémosle Crimea, mantengámoslo tranquilo a Putin, porque si le entregamos Crimea y no hacemos nada, entonces Putin se va a quedar tranquilo. Y fue todo lo contrario. No solamente no se quedó tranquilo, sino que además obligaron a Ucrania a entregar las armas nucleares que tenían y se las entregaron a Rusia. ¿Qué pasó? Tóxico. Ahí tienen ustedes. Un Tóxico. mes antes que, que llegara Biden a la presidencia, un demócrata. Putin invade, invade Ucrania. ¿Qué pasó con Siria, Fernando? Cuando Siria atacó con armas biológicas a la población, Obama en reuniones diplomáticas con su gente no hizo nada. Tampoco es que pueda hacer, cambiar el mundo. Pero de, por último, desde el punto de vista de golpear la mesa, es decir esto es inaceptable. Entonces, claro, hay... hay, hay hay mucho más confort cuando tú tienes presidentes de ese tipo, tipo Obama o Biden, que, que se manejan en los códigos diplomáticos, hablan bonito y se sientan a la mesa, vamos a llegar a un acuerdo. Pero del punto de vista de la seguridad, eh, lo que leía de algunos analistas es que Donald Trump, por último, es mucho más disuasivo en su imagen y en su postura de lo que son los demócratas en política exterior. Bueno, está por verse y eso sería otra prueba más de lo que he dicho, en el sentido de que hay restricciones a lo que puede hacer. No se pudo salir y no se va a salir de la OTAN. Eso sería una restricción que no puede cambiar. Si sigue apoyando a Ucrania sería otra vez una situación que le impone la situación. Y ahí está una vez más los límites de la acción humana, pero que son a su vez, esto son las paradojas de la historia. Por un lado hay fuerzas que uno no puede modificar, pero por otro lado uno puede inclinar esas mismas fuerzas que uno no puede modificar hacia un lado u otro. Las dos cosas son importantes, la interacción entre esas dos cosas. Eh, vamos a ver. Eh, Obama, estaba pensando en Obama a propósito que, ¿te acuerdas tú, lo, Obama se convirtió en un rockstar? La novedad del año, un negrito que llegaba a la clase blanca, un hombre que se movía, incluso camina un poco como los negros, así como los jugadores de como sinuoso, ¿eh? como, como escurridizo, con una blanca. Como bailando. bailando. En el inglés, los negros, que es como, como cantada, así. Todo el mundo se enamoró, se enamoraron hasta las patas de Obama, y mira tú, un poco lo que pasó aquí con Chile y tal cual, y por las mismas razones, la, la conducción política de Obama fue. Fue permisiva, fue apaciguadora. Y el apaciguamiento de los canallas, de los agresores, termina en más guerra, no en menos. Claro, les dejaron tomar a Crimea y después se tomaron el Donbass y ahora quieren tomarse toda Ucrania y ojalá pudieran tomarse también los países eh, que Estonia, Finlandia, eh, Estonia, Lituania y, y la otra, ¿cómo se llama? Letonia. O sea, y ahí está el negrito sinuoso con sus movimientos empalagosos hablando, totalmente derrotado ahora, a Dios gracias, con esta otra mujer que no, no era tan sinuosa, era como bien como un refrigerador de 12 pies cúbicos, con la, la Harry, un, un, una especie de animal. Pero, digamos las cosas por pues su nombre, con esa cara gigante, y esa risota y esos ojos desorbitados, por Dios, ese tipo de personas que a me, mí me cargan. Bueno, en fin, ya desapareció el mapa, no creo que tenga vida, la Kamala Harris yo creo que desapareció completamente porque el que es titular de una derrota tan grande desaparece. Salvo que estuvo usted en Chile y que te convierte en ministro del Interior después de dejar la crema. Pero en Estados Unidos <laughs> no es tan fácil. <laughs> y ahora amigos les No es tan fácil porque hay más, hay más gente también, hay más competencia. ¿Qué en automotriz, estimados amigos? Si usted tiene la menor sospecha que hay algo que no está perfecto en su auto, hay unos ruiditos que aparecen de repente, una lucecita que se prende y se apaga en el panel. Más le vale ir a Kaiser en automotriz para que le hagan una revisión intensiva y exhaustiva. Revisan todo, no la típica del, a ver el nivel de aceite, el nivel de, no, no, no. Revisan todas las piezas del auto, todas, 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 transmisiones, encendido electrónico, eh, suspensión. Lo, cómo están los anillos, los pistones, todo, 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 y van a encontrar ese problemita y usted va a salir tranquilo que su automóvil no lo va a dejar botado. Kaizen Automotriz. Continúo con entrena Inglés, profesores de inglés dando clases online para que usted domine la conversación, que es un tit for tat, como dicen los gringos. O sea, yo hablo y tú hablas. Yo entiendo, tú me entiendes, y no meramente poder formar una frase. Conversación. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata en barras, en lingotes, en moneda, para tener una reserva financiera absolutamente intocable, absolutamente eh, invencible, porque el oro y la plata son valor per se. Continúo con servicios logísticos de ingeniería. Un grupo de ingenieros que van a revisar la logística de su empresa y si encuentran que es muy probable puntos débiles, se los van a hacer notar, le van a ofrecer una solución y le van a buscar el personal adecuado. La logística puede hacer que una empresa se vaya a la ruina. Por ejemplo, temas de robo en las bodegas del personal, eh, recorridos de los camiones que son ineficientes, gastan más vecinos lo necesario, pierden clientes porque el reparto no fue a tiempo. Millones de cosas con la logística, resuélvalas con servicios logísticos de ingeniería consultores. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, a propósito de las lomas de Millaray. Si usted tiene una casa en el sur o piensa construirse una casa, piense en el arquitecto Diego Sándor, que tiene diseños espectaculares como los que usted está viendo en las fotos y que además el hombre se mete en la construcción, no se limita en llegar a entregar un plano, se mete en la construcción, se convierte de arquitecto en constructor y a veces de constructores neobanistas y a veces de banistas en el tipo que digamos que pone la, los ladrillos se mete en todo y entrega un producto verificado por él mismo dicho lo cual me pregunto Nicole si vamos a ver y probablemente sí un proceso similar en nuestro país porque nuestro país está también despertando del sueño o pesadilla del progresismo, o sea, del delirio, de ideas que algunas de ellas son buenas, convertidas en delirio, en ismo, en extremismo, en griterío, en arrogancia, en incompetencia, como ocurre siempre con la primera generación que echa nuevas ideas a una nación. Impajaritablemente es así. Si ustedes leyeran las estupideces que decían los líderes de la Revolución Francesa, los primeros que llegaron, se darían cuenta, pero si son los mismos. Exactamente, son los mismos. Después tienen que llegar los sí. Napoleón o los cónsules o lo que sea o el rey Luis XVIII a más o menos estabilizar las cosas. ¿Pasará lo mismo en Chile? Vamos a ver lo mismo. ¿Qué crees tú, Nicole? Eh, no, lo que, se está, lo que está pasando en Chile me parece que el fenómeno desde el punto de vista del ciudadano se está dando, pero hay un desacople entre ese fenómeno que se está dando en la ciudadanía versus los partidos políticos y principalmente... Porque la oposición, hablemos de las derechas o la centro derecha, no lee el escenario así. No lee lo que tiene al frente. No lee el desacople que también tienen estas ideas de izquierda o estas ideas progresistas, que es lo que está haciendo el gobierno, además, ahora, actualmente. No lo lee. Entonces, con esto de esos cálculos electorales que hace la, la, la oposición y con esto que se. Que se instaló como un mantra la moderación, los acuerdos, la derecha no está leyendo el escenario y como no lo está le leyendo, puede que esa, ese fenómeno que tú dices llegue un poco más tarde a Chile desde el punto de vista de resultados electorales o de liderazgo que se le presentan a las personas. Eh, y mira lo que, voy a dar el ejemplo. Mira lo que tenemos con respecto al cambio de gabinete que se ha analizado de distintas maneras, uno puede decir, bueno, el presidente Boric no hizo el cambio de gabinete porque no tiene más elenco, porque no hay personas que quieran asumir, se puede leer de muchas maneras, eh, incluso el, del infantilismo del de presidente Boric en el sentido de no ceder y mostrarse como más autoritario en la línea de que a él nadie lo pautea, menos la derecha que pidió la salida a Carolina toa. Es decir, llevarla contra ese fatalismo o esa adolescencia rebelde de llevarla contra cuando todos le están diciendo que tiene que hacer un cambio de gainete con un gobierno que no avanza, que no, un gobierno que está en crisis, eh, etc. Bueno, se puede leer de esa manera, pero yo también te voy a dar la otra parte de la lectura. Dime. No, no he hecho nada. Me toda la otra, la, la otra parte de la lectura del no cambio de gabinete y tiene que ver con lo siguiente a este gobierno y al presidente Boric no le importa si la institucionalidad está en crisis o no eso es secundario él lo dijo abiertamente acá lo que le importa son las reformas si tiene una ministra del interior que derechamente mintió y a lo mejor él también pero no, hay que probarlo no le importa Aquí lo que le importa son las reformas y el poco tiempo que le queda para seguir adelante con esas transformaciones que no se ve una, una revolución en la calle, de eso ya, ya lo vimos, sino que a través de distintas pequeñas reformas ir transformando la estructura burocrática del Estado para poder seguir encaminando las transformaciones profundas. ¿Y cómo se refleja eso en una de las prioridades que son las reformas? ¿Por qué no sacó a la ministra Jara, que en algún minuto quería ir por una carrera parlamentaria? Porque le interesa la reforma de pensiones, da lo mismo si sí, bueno, eh, sí. no, no tiene apoyo esa reforma. Segundo, ¿por qué no cambia a la ministra del Interior? Porque para él no es tan importante la seguridad, aunque lo diga, aunque incluso en su sentido común a veces dice chuta se nos, nos está sobrepasando el crimen organizado, no le importa, no le importa porque para él la prioridad tiene que ver la reforma. ¿Y qué tipo de reformas son? Y ahí es donde la derecha no lo lee. Ahí es donde la derecha no, no, no se planta con lo que corresponde a lo que tiene al frente. Dime. <laughs> bueno, lo hemos, lo hemos conversado tantas veces acá, esto de que el gobierno simplemente es un gobierno revolucionario, quiere hacer la revolución y todo lo demás le importa un huevo, todo lo contrario, no le interesa esta institucionalidad que se venga abajo de una forma, ya sea porque se vota una ley en contra o porque los criminales echan abajo el país la cuestión es que se venga abajo la casa, ya sea empujándola o poniéndole dinamita pues, para construir nuestro nuevo hogar revolucionario eso ya lo sabemos, están obstinados, no van a salir de ahí y en cuanto a la derecha, a la que tú dices que no, no sabe leer, ¿te gusta el verbo leer? Eh, yo uso, prefiero usar interpretar, pero da lo mismo. Eh, claro, son bastante penquitas, eso también lo hemos dicho. No, no, no ven más allá de sus narices y se quedan en la cosa chica. Hace rato que la oposición debiera haber estado preparando un programa, una agenda, una convocatoria, algo así como el maga de, de Trump, por ejemplo. Dejando de lado si es factible o no. No está preparando nada que convoque. No, se va a que jodamos por aquí, pidamos la renuncia, amenacemos con una acusación constitucional, llevemos una cartita a la moneda exigiendo no sé qué hueva. Eso, Se limitan a eso, a la cosa pequeña, no tienen una visión estratégica porque no tienen cerebro. ¿Quién tiene cerebro en la oposición? Y si alguien lo tiene, no lo dejan, porque siempre se impone la masa a la mediocridad. Entonces. En vez de estar de cabezas preparando una visión política y no meramente tampoco una agenda técnica a manos de algún economista con 25.000 puntos que nadie le interesa y nadie la entiende, en vez de estar preparando un maga, un gran llamamiento que sea como referente para la propia derecha, para el público, para saber, bueno, aquí apuntamos, cómo canalizamos nuestro fastidio con este gobierno hacia algo positivo, en vez de eso, siguen con cositas pequeñas. Evidentemente mira. que hay ahí un déficit brutal, y por eso que digo: si la izquierda no es derrotada, va a ser gracias a la derecha, gracias a la insuficiencia intelectual y, peor todavía, insuficiencia de espíritu, la cobardía, porque hay algo peor que ser tonto, es ser cobarde. Bueno, casi peor, <laughs> casi peor. Mira, mira lo que ocurrió con respecto a la figura de Carolina toda. Se amenazó durante dos semanas, producto del caso Monsalve. ¿eh? Bueno, la, la labor y la función y la, la eficiencia de Carolina Toá como ministra del Interior, eh, específicamente con el combate al, al crimen o, al, a, o a la delincuencia, siempre ha estado evidentemente eh, sujeta a reclamo y sujeta a críticas porque no ha funcionado. Pero. Estas dos últimas semanas, el problema de Carolina Tobá es que mintió y encubrió a Monsalve. Mm. Y en esa mentira y encubrimiento utilizó también las instituciones del Estado. La derecha, la oposición, viene amenazando semanas completas con que el presidente tiene que sacar a Carolina Tobá o con una acusación constitucional. El presidente desafía a la derecha ayer y dice: Carolina Tobá se queda. Y las enredó completamente las derechas. Hablemos de las derechos de la oposición. Los enredó completamente. No, no supieron responder. ¿Y qué es lo que hizo la UDI? No es momento de una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque se la tragan entera la lectura que le hace la propia izquierda o el oficialismo con respecto a que las acusaciones constitucionales dañan las instituciones. Eh, pero justamente acá el tema es al revés. Carolina Toa dañó las instituciones. De todas las acusaciones constitucionales, aquí es donde hay más mérito para acusar a una ministra del Interior. Y resulta que, al primer desafío que les hace el presidente boris a la derecha o a la oposición en el Parlamento, decirle, Toa se queda, la derecha, o en el caso de la UBI, dice, nosotros no vamos por la acusación constitucional porque dañan las instituciones. Es todo al revés. Entonces, se enredan y no saben leer al contrincante, no saben leer lo que está pasando en la vereda del frente. Sí, y bueno, supuesto, no saben, no, saben, esa, esa no saben leer ni escribir. Lo que es peor, no saben escribir, escribir un programa. Oye, sí, puede que esta acusación constitucional fuera más relevante que otras acusaciones que han amenazado, pero el, el hecho de las acusaciones ya es irrelevante a estas alturas. Falta un año solamente para que se acabe este gobierno. Ya debiera estar formándose este gran llamamiento, este gran maga. Make Chile great. No great, nunca hemos sido grandes. Decente, gay. Hagamos Chile decente de nuevo. Ese llamado no existe. En eso debieran estar concentrados. En vez, las acusaciones constitucionales a esta altura da lo mismo. No es el momento. Todo tiene su momento. ¿No es cierto? En las relaciones humanas todo tiene su momento. Usted empieza primero con el besito y después termina en la cama y no al revés. Todo tiene su momento. No lo entienden. Entonces se enredan, se enredan solo. Oye, son como esos jugadores de fútbol malos que se marcan solo, como se dice? Se enredan en la pelota y se caen. No es necesario ponerle un marcador, se caen solo. Eh, pero, afortunadamente, es tan grande la... Es tan grande la oposición que tiene este gobierno que igual igual yo creo que van a ser derrotados. A mí me está preocupando, fíjate, más lo que va a suceder con un nuevo gobierno, cómo se las va a arreglar con la situación. Eh, siendo tan mahumano o mal el material humano que tiene, político me refiero. Tienen material humano bueno en el nivel técnico, la derecha, en el nivel económico tienen buenos economistas, tienen buena gente. No, no, es indiscutible eso. Pero en el nivel político son bastante chanta, debo decir. Están a la, par, a la par de la izquierda, no mucho mejores, es igualito. Quizás se visten mejor y se ponen corbata los caballeros, pero fuera de eso no hay muchas diferencias. Y ahora, amigos, les voy a contar de Urantiacos. Estos señores, urantiacos.cl, son unos muy talentosos programadores que le entregan a las grandes organizaciones que lo necesiten un software para el tratamiento, el procesamiento de datos hecho a la medida para que así no haya ningún problema y las cosas funcionen como debe ser les crean también sitios web aplicaciones móviles y todos los demás productos que ustedes están viendo a mi derecha son varios eh, urantiacos.cl patriciastoker.com profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas con los frescos de siempre y lo dejen a ustedes tamboreando en un cacho patriciastoker.com continúo con Salinas y Ojeda un buffet de abogados que se especializan en temas civiles solamente, que son la mayoría. Usted va a ir a un tribunal probablemente por eso, porque se está separando a lo mejor o divorciando, ¿no? Porque mató a su, a su suegra. Y ahí están los temas civiles y hay que estar en manos de expertos, amigos, como son estos, para tener buenos resultados. Y. y, 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 y Remodeling puros profesionales para remodelar su casa en temas de paredes, pisos, muebles de cocina, lo que sea. Tienen arquitectos, pintores, mueblistas, tienen de todo y son una empresa que responde. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario cuyos métodos innovativos y su esfuerzo y concentración en pocos encargos le permiten vender. Ok, Nicole. It's all yours. Sí, mira, voy a. A terminar en la línea de lo que estábamos comentando Fernando con respecto a, a, a leer y si es que el fenómeno en, en Chile de una reacción ante estas ideas se puede repetir. Y yo digo que hay un desacople y que no se está produciendo desde el punto de vista del mundo político. Eh, mira lo que ocurre con la permisología. Que le pusieron esa palabra como si fuera eh, un fenómeno, así como que llegó el, el huracán Ian. O, o el fenómeno del niño, entonces la permisología, no hay nada que hacer. No, dejen de llamar la permisología como si fuera un, un, un destino inevitable. La permisología famosa no es nada más ni nada menos que una estructura burocrática que se escondió detrás del de medio ambiente, detrás de la protección de los pueblos originarios, detrás de un montón de ideas woke a propósito de eso, o de, de ideas progresista, para poder controlar la economía. Entonces, le damos bien las cosas. ¿no? Este gobierno, miren cuántas promesas han hecho para poder destrabar los proyectos y eliminar permisos que ya a esta altura superan los 480 permisos por proyecto y los tiempos. ¿Cuántas promesas han hecho? El ministro Grau se supone que en diciembre del 2023 lo tenía listo. No sé si saben, pero el calendario estamos llegando a diciembre del 2024. No es un problema de un, de un permiso acá o de un permiso allá. Y este gobierno no lo va a hacer, capaz que saque un permiso allá y un permiso acá. Eso es un problema de mirada con respecto al control de la economía, el control de las empresas. Esa es la mirada que haría ese fenómeno que tú dices: si va a llegar a Chile o no. Entonces, dejen de pedirle, así como si lo fueran a hacer al gobierno, bueno, ¿y qué pasa con el proyecto que va a destrabar los de inversiones y la permisología? Llegamos a tal nivel de exageración que los tiempos son para proyectos 15, 20 años, 500 permisos. ¿Qué, ¿Por qué llegamos a eso? Porque fueron poniendo una y otra y otra y otra y otro tipo de eh, permisos exigencias siempre ambientales siempre de eh, para que funcionen bien las empresas siempre por eh, las tierras que los pueblos originarios no acá hay un fondo ideológico y el fondo ideológico es a través de estas ideas que suenan muy bien y que bueno quién puede estar en contra de proteger el medio ambiente pues si evidentemente en el pasado las empresas arrasaron con el medio ambiente por eso ya estamos hablando de otras épocas el punto es que aquí hay una mirada ideológica de quién tiene que llevar el control y el control lo utilizan a través de estos 500 permisos y los 15 años o 20 años que tiene que estar una persona tocando las puertas de burócratas y del gobierno para ver si puede sacar adelante un proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, yo te proyecto, este gobierno no lo va a hacer, lo lleva prometiendo dos años y el ministro de Grau no ha presentado nada todavía. Bueno, pero mira, ni uno. Eso, Eso, tú dices que esto es como un medio para controlar la economía, ¿no? Yo creo que se toman en serio esa ideología. No, no estoy convencido de que simplemente están usándola como un medio para finalmente regar a controlar la economía, y que eso es lo que nos interesa, a, apropiarnos derechos o regular o manejar las empresas desde el Estado, y entonces usamos esto como un pretexto. ¿no? Yo creo que se la creen. Yo creo que ideolo las ideologías son, son, son auténticas. O sea, creer que la ideología es meramente un pretexto, un cuento de hadas así hecho cínicamente para obtener un resultado, nunca he creído en esa teoría. Yo creo que la... la al contrario, que las ideologías son socialmente eficaces. Es decir, la gente efectivamente asume una mirada del mundo, por ejemplo, las religiones. Ahí, ahí tenía el ejemplo más crudo. Nad nadie se hace musulmán para controlar la economía, por así decirlo. Realmente se cree en ciertas cosas, se integran ciertos valores que te dan identidad, que te dan sentido a tu vida, etcétera. Las ideologías son lo más poderoso que hay. En este caso, yo creo que esta gente, si uno examinara, su, les abriera la cabeza y los examinara, no creo que estén simplemente usando esto como una añagaza, un truco para controlar la economía, finalmente, hacia el estilo de los comunistas que estaban pensando precisamente todo el tiempo en eso, en, la, en el comunismo clásico. No, hay efectivamente un auténtico, una auténtica ansiedad y valoración del medio ambiente que como todas las cosas, cuando se convierte en ismo, se convirtió en permisología en este caso, se convirtió en un engendro, se convirtió en, una co en un tumor, en algo exagerado y delirante. Y eso tiene que ser operado para que las cosas lleguen a su nivel natural de protección del medio ambiente sin que esto signifique paralización de la economía y de las inversiones. Yo les creo, yo creo que se creen en lo que cre dicen creer. No creo que sea un truco, no sé si hay alguien ahí en ese grupo que efectivamente use todo esto como pretextos para engañarnos a todos los demás, por las palabras bonitas, como dices tú. No, yo creo que se la creen. Yo creo que efectivamente Pero... piense, creen todos los puntos del, 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 del catálogo progresista y los han llevado al extremo. Los han llevado a extremos ridículos como ocurre siempre cuando personas de mediana inteligencia toman una idea, la distorsionan, la hacen parte de su hormonalidad y la convierten en una caricatura. Pasa con todas las teorías, con toda la ideología, pasó con las religiones, pasó con el budismo, pasó con el marxismo, pasó con el huequismo, pasa con el progresismo, pasa con, pasó con el cristianismo. El cristianismo también tuvo sus hordas delirantes que iban a quemar templos paganos porque Dios iba a enojarse y seguían existiendo. Eso es así. Ahora, como tú dices, eh, el desacople entre el, por los partidos. Bueno, sí, claro, efectivamente no, 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 saben, no saben interpretar como corresponde. Y... Pero al final de cuentas, fíjate tú, independientemente de, la, de los cortos alcances intelectuales de la oposición, Dado el peso histórico, se de las circunstancias y el peso histórico que significa que hay un dos tercios del país contrario a estas ideas, las cosas se van a tener que volver a un punto de equilibrio más razonable en un tiempo que yo no conozco. Puede ser 10 años o puede ser 15, pero nunca menos que 10. O sea, los, los, el agujero nunca. es demasiado grande, los daños han sido demasiado grandes y, sobre todo, lo peor, la. Las estructuras mentales que se le insertaron a las últimas dos generaciones son muy difíciles de reparar. ¿Cómo tú agarras a un cabro, por ejemplo, de 17, 18 años, que desde niño se acostumbró a que le llegaba todo caído del cielo, todo regalado, eso se convirtió después en un derecho, en poco esfuerzo, carga académica excesiva, el año sabático, cómo lo conviertes tú en una persona que sea devota de eso que McVeigh llamaba la ética del trabajo? Bien difícil. Va a tomar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo para que eso ocurra. Amigos. En todo caso, con respecto al medio ambiente, claro, tú tienes razón. En un inicio sí surgieron estos ambientalistas que evidentemente defendían de corazón el, el medio ambiente y le hizo muy bien a la humanidad. Olvidémonos ya de esos barcos eh, pesqueros que se ponían al frente de esas embarcaciones japonesas para poder defender las ballenas. Eso ya pasó hace más de 70, 80 años atrás. Hace muy poco, hace dos semanas atrás, fue un director de una ONG, creo que fue el de Greenpeace en Chile, a exponer en el Congreso a propósito de esto, y decía que él tenía el poder para poder detener proyectos de gran magnitud, cuando él, cuando él quiere detenerlo. Eh, tiene el poder económico por la plata que le llega y tiene el poder de poder convocar a ciertas comunidades para poder detenerlos judicialmente proyectos que son de gran envergadura. Pareciera ser como esta pelea de los chicos contra estas grandes conglomerados, etc. Esto es una generación, además, que cree en el decrecimiento. No una generación. Esto es un grupo político que cree en el decrecimiento. Entonces, hay un mix, hay un mix que está eh, finalmente confabulando en contra del de progreso de nuestro país, y que por eso digo que la oposición no, no lo lee correctamente. Por supuesto, no, es muy difícil, eh, ni siquiera yo lo leo todo correctamente, y eso que soy yo. Estos gallos son más pecas que yo, así que menos todavía leen. Yo por lo menos alcanzo a tartamudear algunas cosas, de las cuales, por, como ustedes comprenderán, estoy escribiendo varios libros al mismo tiempo, unos más localizados y otros más. Es un fenómeno muy interesante lo que estamos viendo. Son tiempos muy interesantes, ¿eh? muy revueltos, muy catastróficos y como de costumbre los seres humanos son más pequeños de lo que debieran ser para entender lo que les está pasando a ellos mismos. Pero como somos protegidos por los extraterrestres, se los puedo ya contar, <laughs> eh, de todas formas salimos adelante. Eh, veremos. O sea, ustedes verán, yo no voy a poder ver nada porque no voy a estar ya, voy a estar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, no voy a alcanzar a ver este proceso final de cómo esto se va a convertir en Chile en algo más razonable con sino el próximo gobierno con el subsiguiente, más o menos. Esta cosa va, lo expliqué en debut y despedida, son tres generaciones más o menos. ¿eh? Primero los woke, los progresistas que dejan la caga Después vienen los que reaccionan y que tampoco son mucho mejores, pero algo paran las cosas y luego vienen los de la tercera generación que empieza a arreglar realmente el mote. Más o menos así funciona esta cuestión. Y bien, amigos, amigas, esperamos que con Nicole hemos dejado un poco menos oscuro lo que es el panorama de Estados Unidos. Recordemos que esta lucha política... Es muy distinta a las anteriores, porque el país es muy distinto y el mundo muy distinto. Yo creo que es evidente para todos, creo que eso lo hemos dejado claro. En cuanto al resto, no sé si lo hemos dejado claro o no, pero como dice Nicole Laura no lee. Le gusta el verbo leer a la Nicole. No lee bien lo que está escrito en la pared. ¿Saben ustedes? Ustedes han leído el estudiado de la Biblia y yo me he estudiado hasta la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes la historia de ese rey de Asiria que tenía un Asesor judío, los judíos estaban en esa época en el exilio en Asiria. Y entonces una mano apareció, escribió en la pared, Tekel Menel Ulfasin. Y le preguntó, ¿qué significa eso? Tekel Menel Urfasin. Significa, ha sido pesado y ha sido encontrado falto. O sea, ha sido pesado sus valores, su, sus acciones, y la historia te condena, y efectivamente llegaron los persas y los reventaron. La pared. Ha sido ya repleta de signos en nuestro país, pero aquí nadie sabe leer y parece que tampoco no hay ningún asesor que le diga "menetekel fersin urfasin" significa lo que estoy diciendo. Creo que lo dije bien "menetekel urfasin". Sí, así es. Ya pues amigos, así que pónganse a mirar la pared a ver si hay algo escrito. Ya. Chao, nos vemos mañana y con Nicol el próximo martes. Chao, chao.